Bien, bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya estamos ya prácticamente cerrando el año, así que vamos a hacer una reunión súper, no informal porque sea informal de lo que vamos a presentar, sino bueno, saben que muchos estamos en casa, haciendo trabajo en casa y bueno, ya hay muchos también estamos ya un poco de descanso. Entonces, tenemos un buen número de inscritos, esperamos que se vayan a conectar en el transcurso de la tarde. Igual, como siempre, estamos grabando esta sesión y después en su momento la compartiremos con todos los que estén presentes y los que no hayan podido acompañarnos el día de hoy. Bien, hoy tenemos el formato de Café con los Expertos. Si ya han conectado anteriormente a otro, esto es una dinámica, vamos a hacer un conversatorio, vamos a comentar y conversar un poco sobre los nuevos retos y desafíos que tiene la profesión de seguridad, ¿no? Si estamos preparados, cuáles son esas oportunidades que tenemos de cara a estos cambios, esta nueva normalidad que, bueno, tampoco es tan normal. Entonces, todos esos cambios, todo lo que exige ahora las organizaciones de este profesional de seguridad. Vamos a tener dos partes, esto se va a estar dividiendo en dos partes. En la primera parte vamos a darle espacio a los colegas que ahorita los voy a presentar. Y en la siguiente parte vamos a empezar a recibir sus preguntas y vamos a hacer una dinámica de empezar a resolverlas, a contestar las preguntas o esas dudas que puedan presentarse con respecto a lo que vamos a conversar. Y bueno, y después una reflexión final que siempre es importante, ¿no? Sobre todo ahora que estamos cerrando el año y qué cosas los que nos prepara como profesionales para el próximo año para nosotros reclamar el liderazgo. Bueno, para quienes por primera vez se conectan, soy Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudios de Seguridad para Latinoamérica. Actualmente también soy enlace de Women in Security para el capítulo Perú y también soy parte del Consejo Fundador de las Mujeres de Seguridad para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, un trabajo de voluntariado que es la parte que se hace en ASIS, pero de realmente muy gratificante, así que sí me gusta presentar porque es un trabajo que nos permite ir creciendo en el tiempo e ir también pues impulsando la participación activa de la mujer en el rubro, ¿no? Bien, el tema que tenemos, como le digo, es carrera profesional de seguridad, proyectando tu futuro en un mundo competitivo. Y quienes nos van a acompañar el día de hoy es Raúl Morán Castro, él nos acompaña desde Ecuador, él es profesional certificado como CPP. Y actualmente es el Security Advisor de una empresa petrolera, de una transnacional petrolera allá en Ecuador, ¿no? También nos va a acompañar Javier Pérez Balandín. Él está ahorita, él es de España, está en Helsinki, ahorita, bueno, son las 11 de la noche por allá. Como ven, él es MBA, CPP. Actualmente es el gerente de seguridad corporativa y también es el líder del programa de protección ejecutiva de un importante banco de Escandinavia, ¿no? Él actualmente, como digo, está en Helsinki, pero creo que el más importante que cuente lo que le ha significado la certificación CPP, por ejemplo, para ir escalando posiciones en diferentes empresas y actualmente justamente en la que hace un poquito tiempo ha ingresado, que es este banco, ese importante banco de Escandinavia. Luego tendremos a Gerber Calderón Alemán. He puesto todas las certificaciones para que las lean, porque creo que, como yo le dije, él va a necesitar una presentación especial solamente para mencionar sus certificaciones. La última es la que acaba de obtener hace un mes recientemente, es la de continuidad del negocio, pero es uno de los Triple Crown, que tiene las tres certificaciones de ASIS de Latinoamérica. Actualmente creo que son 11, 12, más o menos, pero las tres certificaciones. Y finalmente, que entre en la segunda parte del panel, está Ali Ferrer. Él también cuenta con dos certificaciones de ASIS, la PSP y la CPP. Y actualmente está como gerente de seguridad, gerente de la empresa Securitas. Bien, entonces no les quito más tiempo, vamos a darle primero el espacio para que pueda compartir a Raúl Morán. Raúl, bienvenido, muchísimas gracias desde Ecuador. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes, queridos colegas, compañeros de panel, y buenas tardes con todas las personas que han destinado un poco de su tiempo para compartir con nosotros estos conocimientos, experiencias que me parece que es algo importante. Sí, como mencionaba Milagros, creo que la condición que estamos viviendo en estos últimos meses es una condición completamente nueva. Y pienso que las organizaciones que han estado preparadas han logrado sobrellevar un poco el problema. Pero esto tiene una relación directa con alguien dentro de las organizaciones que pueda guiar para que el impacto de este tipo de situaciones sea menor, ¿no? Y dentro de ese contexto, qué mejor decirlo que el profesional de seguridad es aquella persona que debe coordinar. Y qué mejor si liderar un poco el equipo que pueda responder de manera adecuada ante una situación como estas y propender a la recuperación oportuna de los negocios y de las actividades de las organizaciones, ¿no? Esta nueva normalidad, que no tiene nada de normalidad, como mencionaba Milagros, pues ha requerido la competencia de profesionales bastante flexibles de pensamiento, bastante conocedores de los negocios, porque mientras no se conozca el negocio, creo que no podemos apoyarlo, ¿sí? Y dentro de todo ese contexto que ha mencionado tanto Milagros y que yo quiero hacer referencia también, yo diría que el enfoque del profesional de seguridad actual, lógicamente, exige un alto entrenamiento, una alta capacidad e inclusive formación en diferentes temas que nos permitan a nosotros establecer, diseñar e implementar los planes preventivos, principalmente para que los eventos adversos no nos lleguen a ocurrir y las organizaciones puedan desarrollar sus actividades libres de estos efectos, ¿no es cierto? Pero también debemos estar preparados para responder de manera adecuada y también para recuperarnos. Y yo creo que el ejemplo de la pandemia ha sido muy, muy específico con relación a lo que les estoy mencionando. Todos los planes preventivos creo que son los que nosotros diseñamos e implementamos para que las cosas no nos sucedan. Y realmente es hacia allá donde nosotros debemos enfocar nuestro trabajo y nuestros esfuerzos y guiar a las organizaciones para que enfoquen sus recursos, para que las organizaciones puedan desarrollar sus actividades, como mencionabas, libre de estos efectos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si luego de todos los esfuerzos y luego de todos los recursos destinados, las situaciones suceden, los eventos adversos suceden, ¿no? Debemos estar preparados para responder de manera adecuada. Y dependerá mucho de la respuesta que nosotros demos como organizaciones al nivel de impacto, las consecuencias que tengamos producto de esos eventos, ¿okay? Y luego, si respondemos de manera adecuada, pues visualizar desde una perspectiva paralela, la recuperación oportuna de las organizaciones con relación a los negocios que realizan. Entonces, dentro de ese contexto, riesgos como la un pequeño paréntesis y mencionar que la doctrina de Asís dice que aún si la probabilidad es muy baja de ocurrencia de un riesgo, pero si el impacto o las consecuencias son muy altas, hay que generar controles. Bueno, no estábamos preparados realmente o no visualizamos realmente los efectos que iba a tener una pandemia como estas, principalmente afectando a las personas, porque hay las fatalidades y decesos de muchísimas personas en el mundo, pero adicionalmente el impacto económico por la reducción de la demanda en todos los bienes y servicios ha hecho que las organizaciones también tengan
un impacto económico bastante fuerte. Esto ha producido que muchísimas plazas de trabajo se pierdan por efectos. Si no tengo demanda de bienes y servicios, no tengo que producir, no tengo que prestar esos servicios. Por lo tanto, las empresas se han contraído. Y en una situación económica y social como la que les menciono, en los últimos meses ha habido un repunte de la delincuencia también. Entonces, miren que el contexto es un poco complicado. Las consecuencias que se vienen dando de cada una de estas situaciones que yo les menciono van afectando a las personas y a las organizaciones. Bueno, y dentro de todo ese contexto que acabo yo de mencionar, yo quisiera motivar realmente a todas las personas para, en primer lugar, romper paradigmas, porque el paradigma de la seguridad tiene una relación directa con la seguridad de las personas y posiblemente de una instalación. Entonces, el paradigma acá es, yo tengo que generar un aporte importante para la organización. ¿Y cómo hacerlo? Es aportando desde la perspectiva de seguridad a la consecución de la misión y visión de la organización. ¿Ok? Si tengo en mente yo esa función desde la perspectiva de seguridad, ténganlo por seguro que el nivel de visibilidad que ustedes como profesionales que van a tener dentro de las organizaciones o dentro de las instituciones público o privadas va a ser distinta. A ser el responsable de seguridad de la facilidad, de la instalación, controlando personal de vigilancia, control de accesos, a generar un aporte importante dentro del manejo, por ejemplo, de la crisis. Esta pandemia generó una crisis. Y si las organizaciones no respondieron de manera adecuada a la crisis, pues simplemente muchísimas organizaciones, principalmente pequeñas y medianas, desaparecieron. Y el impacto económico de grandes corporaciones también fue por demás fuerte. ¿Okay? Entonces, si yo tengo el entrenamiento adecuado, si yo tengo la posibilidad de generar simulacros en mi organización en base a esos riesgos identificados que pueden afectar la supervivencia de la empresa, yo creo que voy a tener una base importante como para tener siquiera una idea de cómo actuar en situaciones como estas. Y como les mencionaba, que a la par uno debe visualizar la recuperación de las organizaciones, pues de la mano con esto viene la continuidad del negocio y ese ejercicio magnífico que tienen las organizaciones de generar este plan, ¿no?, de continuidad del negocio basados en el análisis económico del impacto, basado en esos riesgos disruptivos que pueden afectar la supervivencia de la organización y generar ciertos lineamientos estratégicos que permitan a las organizaciones sobrevivir ante efectos y eventos como los que estamos viviendo. Para finalizar, nada más compartir con ustedes una experiencia que tuve hace algunos años que tuve la oportunidad de ser profesor en una de las universidades de acá, en una facultad de gestión de riesgos y emergencias, en donde a los estudiantes, de manera un poco imaginativa, visualizábamos riesgos un poco probables, remotamente probables, como la caída de un meteorito en pleno partido de fútbol, un clásico entre dos equipos, o cosas así. Y los estudiantes hacían el ejercicio y decían, bueno, la probabilidad es baja, el impacto sería muy fuerte, pero sin llegar tal vez a situaciones como las que les acabo de mencionar del meteorito, cosas así. Yo sí creo que es importante ser un poco curiosos como profesionales de seguridad, visualizar eventos naturales que de alguna manera tienen algún tipo de frecuencia. Una erupción volcánica puede darse cada 100, 110 años. Y si un volcán entra en etapa eruptiva, ser un poco curiosos en el sentido de decir, bueno, ¿hace cuántos años hubo la erupción y cuándo fue la vez anterior? Capaz de tener una idea, por lo menos, de que es el riesgo que se está manejando es un riesgo real. Entonces, la curiosidad dentro del profesional de seguridad me parece algo a resaltar también.
Para finalizar y en concordancia con todo lo mencionado, pues motivar a todos ustedes a continuar con su profesionalización. Y qué mejor optar por las certificaciones, ¿no? Las certificaciones profesionales que avalan nuestros niveles de competencia a nivel mundial. Agradezco la presencia aquí, al igual que hizo lo hizo Milagros de Javier. Él vive en Europa y ostenta una certificación profesional, al igual que nosotros. Y todos sabemos que el nivel de conocimientos y la potencial aplicación de ellos dentro de las organizaciones o instituciones, pues va a tener una base doctrinaria similar y que el lenguaje que estamos hablando pues sea entendible para todas las personas que estamos involucrados dentro de este contexto. Así que, de mi parte, nada más, esa es la motivación, Milagros. Seamos curiosos. Profesionalicémonos, visibilicemos de la función de seguridad desde el ámbito estratégico y convirtámonos en piezas claves para las organizaciones como tal, como lo que queremos, que hemos querido que la profesión de seguridad sea siempre. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Nos acompaña desde Ecuador. Interesante tu ejemplo del meteorito, porque creo que nadie se esperaba, por ejemplo, una pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Así que, bueno, hay que ser curiosos. Bueno, como les decía, los que recién conectaron, tenemos una primera ronda donde cada uno va a hablar. Vamos a tener una presentación de cada uno sobre el tema que estamos tratando, que es la profesión de seguridad y cuáles son esas oportunidades que tenemos de crecimiento. Y después vamos a ir recibiendo preguntas, las pueden ir dejando si gustan en el chat y las vamos a ir respondiendo en la segunda parte. Bueno, ahora nos va a acompañar Javier, no sé, para que acepte la pantalla, Javier. Javier está en España, es de España, mejor dicho, pero actualmente está en Helsinki. Ha asumido un cargo bastante importante en uno de los bancos más grandes de Europa. Y ha sido... Creo que mejor no digo yo, sino tú cuenta, porque yo te he conocido cuando estabas en la Unión Europea. Ahí estabas preparándote para tu CPP. Bueno, a Javier ha sido alumno del Centro de Estudios de Seguridad en el 2017 y llegó a un programa, se certificó y de ahí se ha disparado su carrera profesional. Adelante, Javier. Hola, buenas noches. Buenas noches desde Helsinki, Finlandia. Buenas tardes. Buenas noches a la gente que está también en España. Nada, yo me llamo Javier Pérez Balandín. Actualmente soy el Corporate Security Manager y el líder del programa de protección ejecutiva para el banco más grande de Escandinavia. Llevo 8 países en total. He llegado aquí hace 3 días. Todavía estoy de cuarentena hasta que mañana me hagan el PCR para poder ser libre y ponerme a trabajar. Previamente he estado en la Unión Europea en diferentes sitios. Cuando conocí a CES Perú, estaba en Islamabad, en Pakistán. Y el curso a mí me tocaba hacerlo a las 4 de la mañana, a las 3 y media de la mañana, para poder escuchar a los grandes profesionales que había en este curso. Entonces me gustaría poner una presentación, no sé si la veis. ¿La veis? Milagros, ¿veis la presentación? Sí, Javi, sí se ve. Vale, estupendo. Vale, porque yo, ya ha hablado el compañero, Raúl, os ha dejado... todo claro. A mí me gustaría hablaros de la certificación CPP, lo que ha significado en mi carrera y lo que creo que significará en vuestras carreras y la diferencia que vais a hacer, si la obtenéis, ¿vale? Yo voy a ser muy breve, voy a ser bastante breve, pero mirad, lo primero que os voy a decir, la verdad, hay que estudiar muchísimo. El CPP no se regala a nadie. De hecho, ASIS Internacional es la asociación de seguridad más grande del mundo, creo que somos unos 45 o 50 mil socios en el mundo. Y creo que hay un 8% de todos estos que estamos certificados por el CPP. O sea, que no es fácil. Es cierto que ahora os podéis examinar y estudiar en español, con lo cual se abren las puertas a muchísima más gente. Yo lo tuve que hacer en inglés y, bueno, me costó, pero gracias a CES Perú, el curso CPP, los libros, el BOA, es muchísimo material y estuve buscando durante meses algún curso que me sirviese de guía. Los British son muy British y los americanos eran muy caros. Demasiado para lo poquito que duraba el curso, que eran 2 semanas, así que CES Perú, el diplomado que tiene,
a mí me sirvió para mes a mes, cada topic que se tocaba en el curso y las actividades que hacíamos, yo estudiaba ese mes ese topic en el libro, de los libros. Y bueno, terminé el curso y al mes y medio me examiné y aprobé. Y bueno, ¿qué vais a obtener cuando os certificáis con el CPP? ¿Vale? Pues vais a tener varias satisfacciones. La primera es una satisfacción personal, ¿vale? Al estudiar un montón, que hay que estudiar muchas horas y mucho tiempo, a no ser que seáis una persona, un cerebrito. Yo cuando aprobé, salí del centro de exámenes que no me acordaba de nada y me sentía que estaba flotando. Llamé a mi mujer y me puse a llorar, no digo más. Vais a tener un reconocimiento profesional. La gente se os va a acercar. Cuando tenéis las reuniones de vuestros chapters, yo antes de tener el CPP en el capítulo de España, pues será un poquito complicado que la gente se acercase a ti o te hiciese en caso. O eres un comisario de policía, un coronel de la Guardia Civil, o tienes que ser CPP. Yo una vez que me saqué el CPP, la gente, en la siguiente reunión que estuve, se acercaron a mí. Triste, pero es así. Después vais a demostrar un compromiso con la profesión, teniendo el CPP, ¿vale? Los reclutadores, la gente de recursos humanos, no son tontos y saben que una persona que se certifica en el CPP es porque le echa muchas horas y es un profesional y quiere tirar para adelante. Una persona que tiene ganas. Luego vais a ampliar vuestros conocimientos. Son los niveles espectaculares. Yo el POA lo llevo a donde voy, me lo llevo. A mí lo podéis hacer, lo podéis comprar o por internet. O en papel. Yo lo tengo papel porque a mí me gusta rellenar y me lo llevo a todos sitios conmigo, ¿vale? Luego vais a tener, como os he dicho, vais a establecer mejores relaciones. La gente os va a mirar, la gente importante, digamos, los seniors, gente senior de grandes compañías, de grandes corporaciones internacionales, os van a mirar de tú a tú, os van a hablar de tú, ¿vale? Y lo más importante, que creo que, por lo menos, yo trabajo por dinero y por bienestar. Imagino que como todos vosotros vamos cambiando de trabajo, hasta que encontramos un sitio en el que podemos estar con nuestras familias, ganar dinero, que se nos reconozca nuestro puesto, nuestro trabajo y estar a gusto. ¿Sí? Entonces, con el CPP vais a incrementar las oportunidades y el progreso profesional, es decir, mejores puestos de trabajo y mejores salarios. Y de esto es lo que os voy a hablar luego personalmente. Ahora, estaréis todos pensando, bueno, el CPP no me lo saco, sí me lo saco, pero bueno, ¿para qué vale? Yo soy español. En España tenemos nuestra autoridad de seguridad. Yo soy director de seguridad en España, jefe de seguridad, instructor de escoltas, escolta, vigilante de seguridad. Tengo todas las titulaciones. ¿Qué es lo que pasa con las titulaciones? También me imagino que tendréis en Perú, en Panamá, en Ecuador, en Chile, en Colombia, que podéis trabajar en vuestro país. Sin embargo, con la titulación española, yo difícilmente puedo trabajar en Perú, a lo mejor. Sin embargo, el CPP es internacional. ¿Vale? CPP os va a valer en cualquier parte del mundo. De hecho, Amazon, aquí tenéis, por ejemplo, lo acabo de sacar esta noche de un empleo internacional, una página web muy famosa, Physical Security Manager, que está buscando Amazon para California, y para que os veáis más o menos lo que piden, ¿vale? En las calificaciones básicas, os piden tener una licenciatura, un grado, de seguridad, 7 años de experiencia mínima en seguridad corporativa, y luego viene las cualificaciones preferidas, un poquito más. Es decir, si tenéis un máster y sobre todo si tenéis el CPP o el PSP, os van a dar muchísimas oportunidades de que conseguís el trabajo, ¿vale? Si tienes un grado y resulta que hay una persona que tiene un grado y tiene el CPP, por eliminación, la persona de recursos humanos cogerá a la persona que tenga el CPP, ¿vale? Luego tenéis, por ejemplo, este es otro caso. Este es mi caso personal. Esto es un breve resumen de lo que pedían en la vacante. Y lo mismo, como veis, las calificaciones básicas eran tener un grado en seguridad, riesgos, crisis, administración de empresas, 10 años de experiencia corporativa, protección ejecutiva, investigaciones, bla, bla, bla. Y si vais abajo, ¿vale? Preferían que tuvieses un master degree, experiencia previa militar, yo vengo del ejército, pero sobre todo me hicieron hincapié cuando tuve la entrevista que si tenía el CPP. Fue el primer documento que me pidieron. De hecho, de las 270 y pico personas que aplicamos para este puesto de trabajo de todo el mundo, porque como os digo, con el CPP y teniendo un máster o teniendo un grado, podéis aplicar a cualquier parte del mundo. Es cierto que si no habláis idiomas, solamente habláis español, pues solamente podéis trabajar en países de habla hispana. Si habláis francés, pues podréis trabajar en empresas francesas. Yo he estado en África en diferentes proyectos de Project Manager, Project Security Manager, una planta de energía en Mali, proyecto del NG en Angola, etc, etc. Si habláis inglés, evidentemente, podéis trabajar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y si habláis los tres idiomas, pues ya
cubrís casi todo el mundo, bueno, no decir todo el mundo. Entonces, bueno, en mi caso, yo trabajaba para la Unión Europea, estaba en Kosovo como Mission Security Officer, con mi plaza de la Unión Europea, como os digo, un buen salario, un sitio tranquilo dentro de lo que es Kosovo, dentro de lo que es las misiones civiles de la Unión Europea, y vi esta vacante y dije, Finlandia, tengo dos niños, soy papá, y llevo los últimos años, los últimos, desde que dejé el ejército en el 2004, pues Irak, Afganistán, Yemen, Siria, Haití, y decidí aplicar. Me llegó un email que me invitaban a una entrevista, fui a la entrevista y de todos los candidatos quedamos dos, ¿vale? Un señor italiano que ya está trabajando en este banco, pero él está en Copenhague, en Dinamarca, capitán de operaciones especiales italiano, con su MBA también, bla, 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 pero no tenía CPP y yo sí tenía CPP. Así que el puesto de trabajo, la balanza, el CPP lo ha hecho que caiga de mi lado. Y la verdad que, para que os hagáis una idea, yo voy a estar el presidente del banco, yo estás en, bueno, estoy en el despacho de al lado, ¿vale? O sea, llevo Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Polonia, Lituania, Estonia, toda la ciudad física y todos los viajes y protección del Bombermers y de la del Leadership Team. Y por mi parte, señores, cualquier pregunta que tengáis, de verdad, aquí estamos, ahora en la segunda parte, si cualquier pregunta o duda que tengáis, yo encantadísimo de contestaros. Y Milagros, por mi parte, yo he terminado. Gracias, gracias, Javi. Vamos a pasar a Herbert. Dame un segundo. Vayan dejando sus preguntas. ¿Cuáles son esos retos del profesional de seguridad? ¿Cuáles son esos conocimientos que hacen falta para cumplir el rol? ¿Se ve mi pantalla? Sí, adelante. Bien. Gracias, Milagros. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contento. Gracias también a Javier, Raúl y a Lee por acompañarnos esta tarde. Y bueno, en unos minutos quiero comentarles algo. He estado pensando desde hace varios días cómo abordar el tema. Paralelamente estoy escribiendo un artículo relacionado con el tema y dije, me puse, como tengo una hija que es doctora, me puse a analizar el cuerpo humano. Y fíjense ustedes que encontré unas sabias enseñanzas que la naturaleza nos da, ¿no? Y que vamos a abordar en el tema, definitivamente, ¿no? Esas enseñanzas coinciden con los objetivos que nos hemos trazado esta tarde. El cuerpo humano está constituido por varios sistemas, procesos que son relevantes para la vida humana, para todos los procesos y las acciones que realizamos como humanos, como personas, pensantes, y esos procesos mantienen al cuerpo con vida, esos sistemas, ¿no? Como lo vemos acá en la parte inferior, pero cada sistema tiene un órgano vital. Los órganos vitales son aquellos que al ser dañados, uno pierde la vida. Y ellos son la parte más importante de los sistemas que vemos aquí abajo. El aparato digestivo, circulatorio, locomotor, respiratorio, reproductor, etc. Entonces los órganos vitales, que son los pulmones, los riñones, el cerebro, el corazón y el hígado, son aquellos que son lo más importante y lo vital en nuestra vida y en nuestro cuerpo humano. Como les dije, una falla de ellos puede producir la muerte. Entonces, sin embargo, el organismo ha generado unos sistemas de protección de estos aparatos y estos órganos vitales. El primer sistema es el esqueleto humano. El esqueleto humano está diseñado, como vemos aquí en la filmina, para proteger a los órganos vitales. Entonces aquí vemos a las costillas, detrás de las costillas, debajo de las costillas están los órganos vitales. El cerebro está protegido también por el esqueleto humano, que es el cráneo. Entonces esta sería una comparación de la seguridad física. O sea, la seguridad física protege con sus barreras
a través de lo que se conoce técnicamente como esqueleto humano. Las barreras físicas protegen a los órganos vitales, los cuales permiten que funcionen los sistemas que hemos visto. Bien, pero la seguridad física no es todo, porque existen también un sistema inmunológico que es lo que permite mantener y enfrentar cualquier posible infección o daño a uno de los órganos y sistemas que hemos visto hace un momento. El sistema inmunológico, que está definido por la vigilancia inmunitaria y la memoria inmunitaria. Fíjese hasta, el nombre se relaciona con nuestra profesión, vigilancia. Son los glóbulos blancos o los linfocitos que están colgados o están en plataformas como son los ganglios, los apéndices, médula ósea, placas, el vaso, amígdalas y adenoides, sobre el cual están insertos los glóbulos blancos. Y existe todavía, para mayor similitud con nuestra profesión, lo que son los antígenos. Los antígenos son elementos que están previos, antes que se realice la infección en algún órgano o algún daño, se activan estos antígenos, como decir, la información, y le avisa al sistema inmunológico que tiene que responder y prepararse para un daño o un cáncer o algo similar, ¿no? Entonces, este sistema protege al organismo. No queda solamente en la seguridad física que la da el esqueleto, sino en el sistema inmunológico. ¿Y qué relación tiene con nuestra profesión? Bueno, nosotros somos la organización, ¿no? Somos un proceso industrial, minero, químico, hotelero, cualquiera que sea en la industria, y la organización produce servicios y bienes. Nosotros no podemos solamente considerar la seguridad física, como lo vimos en el esqueleto humano. Nosotros tenemos otros problemas que resolver, que son lo que está en rojo, las diferentes gamas de seguridad o protección que así la conocemos. Seguridad física es una. Muchos profesionales tienen la seguridad física y consideran equivocadamente o por falta de conocimiento que los accesos, las cámaras y la vigilancia va a resolver el 100% de los problemas. Y posteriormente, cuando son impactados por un daño, por un cáncer, una infección, ya comparando con el cuerpo humano, recién se enteran que ha habido un inconveniente, un problema. Entonces, el no relacionar la seguridad física con la electrónica, la informática, los fraudes, la seguridad industrial y la continuidad del negocio, es prácticamente quedarse o considerar que la seguridad o los órganos vitales están protegidos solamente con el esqueleto humano y ahí queda la situación. Entonces, hay muchos campos sobre los cuales tenemos que trabajar e involucrar. Y hablando del involucramiento, pasamos al punto color verde, que es la conciencia de la operación. O sea, otro aspecto que tenemos que considerar para proteger ese cuerpo humano, ese organismo, que es la industria, que es nuestra organización, para que opere en forma adecuada y pueda continuar ante contingencias, es crear una conciencia. Pero la conciencia es el grado de responsabilidad y compromiso que la organización tiene con todos estos aspectos. Acá faltan algunos, por supuesto, medio ambiente, que considero lo más relevante para no ser tan extenso. Pero la conciencia es el compromiso que hay con los aspectos más importantes y que pueden ocasionar daño a la organización. A veces hablamos de la conciencia de seguridad, pero la conciencia de seguridad es un aspecto, nada más, de toda la responsabilidad que tiene que tener la organización. La conciencia es conciencia en seguridad industrial, conciencia en medio ambiente, conciencia en la operación, conciencia, o sea, es una persona, cualquier elemento de la organización, tiene que tener ese involucramiento en operar con seguridad, en operar con protección al trabajador, en operar con honestidad, en operar sin contaminación, en dar lo mejor de sí, en tratar a sus empleados, etc.
No tenemos por qué segmentar la conciencia en seguridad y separarla del resto. Es una sola conciencia denominada de operación. O sea que todos tenemos que operar en esas condiciones, en ese grado de responsabilidad. Otro aspecto que tenemos que considerar es el equipo de trabajo. Cuando a mí me preguntan, señor Calderón, ¿cuál es su equipo de trabajo? ¿Dónde está? No lo veo. Mi equipo de trabajo es toda la organización. Yo tengo mis facilitadores, como dijimos al principio, pero los facilitadores son mis compañeros que comparten mi función principal. Pero el no considerar al equipo de trabajo, que es toda la organización, desde el gerente hasta el último trabajador, en cualquiera de los campos, en cualquiera de los rubros en los cuales nos desempeñamos, estamos nuevamente aislándonos como seguridad. La seguridad, como ustedes ven acá, es una parte de todo ese gran proceso que va a ocasionar que el organismo, en este caso comparándolo con el organismo humano, me pareció muy, muy atinada esa analogía, opere, tenga salud. Entonces, el trabajar con el equipo, que es toda la organización, los involucra a todos y no hace, digamos, distinciones o fronteras. El tener fronteras, el crear fronteras en una organización es crear estigmas y salir del campo de compartir y la comunicación. Entonces no debe haber esa situación, y en coincidencia con el punto o el cuadrado verde, debemos trabajar con un equipo que sea integral y que sea toda la organización considerada. Si estamos hablando de una conciencia en general de la operación, tenemos que trabajar todos en equipo. No puede ser, cuando yo digo conciencia de seguridad, ya estoy separando el equipo de seguridad ya. Conciencia de seguridad y salud, estoy separando. Entonces, no debemos crear fronteras, no debemos crear barreras. Y el punto amarillo, que lo han comentado ya mis colegas, es la profesionalización. Entonces, regresamos al punto anterior, a la lámina anterior, y hablamos del cuerpo humano y los profesionales que desarrollan ese seguimiento, esos sistemas inmunes, a la medicina, a los tratamientos, a la mejora de la capacidad de inmunización, de todo ello que ahora está tan relacionado con el COVID, son los médicos. Los médicos son los técnicos que desarrollan una serie de soluciones y ven la mejora de la salud de las personas. En ese sentido, cuanto mejor médico eres y tengas más experiencia, vas a poder dar mejores resultados. Si eres una persona, digamos, que ha crecido con la práctica, perfecto. Pero que si le adicionas la experiencia o le adicionas la parte formal de la educación, vas a ser mejor aún. ¿Por qué? No es porque tengas un diploma, no es porque tengas un título, sino porque cuando tú estudias algo relacionado con tu profesión, estás aprendiendo de otros colegas, otros profesionales que han escrito y han desarrollado teorías. Entonces, mucha gente me dice a mí, Herbert, ¿por qué tienes tantas certificaciones, tantos diplomas? ¿Te gustan los diplomas? No. ¿Por qué tienes la certificación? Me preguntaron otra vez. Para compartir. Esa fue mi respuesta. Y también, ya en lo personal, es porque se me plantean herramientas. Con esta última certificación, que estaba un año persiguiéndola, yo voy a terminar, el profesional certificado en continuidad del negocio, he estado preparándome un año, pero he encontrado muchas soluciones, muchas herramientas a mi trabajo. Entonces, no es que yo quiera un diploma más, no es que quiera una mejora profesional, yo creo que eso viene como consecuencia, eso es ineludible, se va a dar, pero lo que me interesa es la solución. Y en ese manual, en esos textos que leía, encontré mucha experiencia de muchos profesionales que habían pasado por situaciones similares a las que yo estoy pasando, inclusive temas de pandemia. Y yo veía y decía, qué interesante, y lo me hacía aplicar. Y eso me ha sucedido con las certificaciones anteriores. Lo he visto como una herramienta y la regla mágica, compartir. Entonces, cuando uno comparte, no es que uno, digamos, genere más amigos, que es lo importante en esta vida, ¿no? Eso lo sabemos. Si no, es que estás ofreciendo tus soluciones a otros profesionales que también la requieren y que necesitan conocer y que a veces no saben por dónde
plantear un problema que puede hasta ocasionar pérdida de vidas o daños a los negocios. Y no estamos para, en esta época tan difícil, tan dura, para que nuestras organizaciones sufran y haya gente que pierda la vida porque no supo dónde encontrar una solución. Entonces, ya para cerrar la idea, cuanto mejor médico eres con experiencia y educación formal, vas a dar mejor tratamiento al paciente. Entonces, ahí vienen las certificaciones. Las certificaciones de ASIS, que son las tres, las cuatro que todos conocemos, están planteadas en ese sentido, para hacer herramientas a la solución de problemas que podamos encontrar en nuestra organización, hasta en nuestra familia, porque yo con mis hijos hablo, ellos me ven, que yo estudio, y me dicen, papá, yo también quiero seguirte, no solamente porque por el tema de seguridad, ¿no? Sino porque ven como al papá como un ejemplo de que tiene que dar sus pasos, igual que el papá, y seguir, digamos, esa senda de mejora y de conocer nuevas metodologías y herramientas. Entonces, finalmente, la última idea es plantear en forma integral y ver como la lámina anterior, no quedarnos en el esqueleto, en la seguridad física nada más, sino que debemos ver el tema integral a la organización como parte de nuestro equipo, una conciencia global, ver que todos los problemas se deben compartir y debemos solucionarlo en equipo, porque no es el tema de la culpa. Seguridad es la culpa, el culpable. Seguridad patrimonial, security es el culpable. No, el culpable somos todos, todos tenemos que resolver. Muchas gracias, discúlpenme si me he excedido en el tiempo. Paso a la siguiente etapa para estar en espera de alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Herbert. Excelente tu analogía. Maestro, bueno, como les decía, vamos a tener dos partes. Vamos a comenzar también con Ali la siguiente parte. He visto que han dejado algunas preguntas en el chat. La vamos a ir leyendo y la vamos a ir contestando. Pero creo que le vamos a dar unos minutos a Ali para que pueda comentar al respecto también. Y de ahí voy leyendo las preguntas para poderlas resolver. Ali, te dejo unos minutos para que compartas tu experiencia con los colegas. Bueno, perfecto. Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches, no sé si buenos días también por ahí, no sabemos gente de dónde tenemos a todos. Gracias de nuevo por esta oportunidad, por darme la oportunidad de nuevo de acompañar acá con la familia del CES. Y bueno, yo creo que ya Javier, Herbert y Raúl dijeron muchas cosas, ¿no? Porque es importante la profesionalización, porque es lo que te diferencia y es lo que te da un nombre en este mundo. Y la realidad es que nuestra profesión, a pesar de que la seguridad está así, si es requerida en todo el mundo, yo creo que a nivel de cada región se hace su mundito y es un pañuelo y como que todo el mundo conoce a todo el mundo. Yo creo que un poco el proceso de profesionalizarlo es lo que nos permite diferenciarnos, ponernos aparte del reto. Yo, en mi caso en particular, yo empecé con esto de querer certificar y querer destacarme más o menos desde 2009, porque me di cuenta que quería llevar mi carrera a un nivel internacional. Yo originalmente soy venezolano y ahora estoy viviendo en Argentina. Yo en su momento, cuando yo veía las búsquedas a nivel internacional en LATAM, en Europa, en Estados Unidos, veía que te pedían Military, Law Enforcement o ASIS Certified. Entonces era como que, bueno, yo obviamente, aunque mi papá es militar retirado, yo soy civil, no tengo ningún tipo de experiencia ni policial ni como militar, pero sí trabajo en seguridad y me gusta y me apasionó el trabajar en seguridad. Yo soy originalmente licenciado en estudios ambientales, vengo más del área safety, pero la verdad que me apasionó trabajar en seguridad. Entonces como que vi oportunidades de crecimiento ahí. En su momento cuando me doy cuenta de esto, que digamos, ¿cómo me puedo destacar yo? Yo fui a un evento de seguridad donde una de las ponentes era una señora que era una CPP súper reconocida a nivel mundial, una señora puertorriqueña. Y yo vi el trato que tenía ella y el respeto que había hacia ella. Y dije, bueno, esto podría ser el camino. Cuando empiezo a averiguar cómo era este tema de aplicar para certificar, a pesar de que yo era profesional, no tenía los 7 años de experiencia para aplicar a CPP. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? En ese momento no existía el APP y dije, bueno, voy por el PSP, como diciendo, no, bueno, esta me pide solamente 5 años de experiencia, este es fácil. Bueno, les tengo noticias, muchachos,
El PCP no es fácil, no es nada fácil, son como 3.000 páginas, pero fue algo como que, y me pasó un poco lo que le pasó a Javier, yo me estuve preparando para el CPP, dije, vamos a formar un grupo de estudio en 2009, y yo rendí en mayo de 2012. Entonces yo pasé prácticamente 2-3 años estudiando por mi cuenta, tenía los libros, tenía las guías, pero no sabía la existencia del CES, tampoco tenía los recursos como para, digamos, adquirir un curso de acompañamiento, y lo mío fue aprender solo. Estudiar, me leí todos los libros 2 y 3 veces, mapas mentales a mano, todo, y cuando fui a rendir, les soy honesto, yo pensé que no pasaba la prueba, pero también fue un alivio porque dije, bueno, no importa que no pase, no importa que no certifique, pero aprendí un montón. Pero aprendí un montón de herramientas que ya empecé a aplicarlas en el trabajo. Los que han participado en clases conmigo en el diplomado de seguridad corporativa, en el de seguridad física, se usa, por ejemplo, el modelo ISI, que es una herramienta para evaluar la efectividad de sistemas de protección física. Eso lo aprendes estudiando para el PCP. Entonces dije, bueno, si no pasé, no importa, pero aprendí y nada, rindo de nuevo y paso. Y cuando me salió el resultado, resulta que sí pasé y me pasó exactamente lo mismo que Javier. O sea, yo iba caminando por Caracas en 2012, Caracas ya era peligrosa y ahí se me olvidó seguridad, se me olvidó todo. Pensé que si me querían robar ahí o matar, lo hacían porque estaba, o sea, el código de Cooper completamente abajo, en blanco. O sea, estaba como en una nube. Caminé como 20 cuadras en la nube hasta que volví como que bueno. Y nada, las certificaciones te abren puertas, pero no es que pasa como que tú certificas CPP y PCP y te vienen a buscar a tu casa como que mira, trabaja para nosotros, te vamos a pagar $1.000.000. No es así. Simplemente es como que tú pasas a jugar el fútbol aficionado o amateur, que es muy lindo, al profesional. Entonces ya es como que te ponen en una liga que ya tú tienes un valor, ya tú tienes un respeto, ya se dirigen a ti con cierto respeto. En ese momento, mi mujer es argentina, vengo de vacaciones a Argentina, hice algunos contactos por LinkedIn, comparto tu currículum y tuve un par de entrevistas y bueno, y así conseguí yo mi trabajo en Argentina. O sea, yo tenía mi buen trabajo en Venezuela, en su momento en Venezuela se podía vivir, yo trabajaba para la petrolera estatal, tenía mi casa, todo perfecto, pero ya quería un cambio, ya quería un cambio profesional, pero tampoco me quería ir a otro país, digamos, en unas condiciones inferiores a las que ya yo vivía a nivel profesional y personal. Y bueno, tuve una entrevista y cuando a mí me llaman a esta entrevista, el reclutador, el coordinador de recursos humanos, era un CPP. Y me dijo, mira, me pareció rarísimo que un tipo de Venezuela esté buscando trabajo acá. En ese momento no habíamos salido tantos venezolanos por acá para Argentina. Pero lo que te consiguió que estés sentado conmigo es que eres un PCP. Y veo que no hiciste curso en ningún lado. ¿Cómo certificaste? Yo, bueno, fue la necesidad, no es que era Rambo, fue la necesidad, no tenía los recursos. Y pude certificar PCP, le conté la historia, conectamos en un montón de cosas. Y eso fue lo que me abrió la puerta a un trabajo internacional. Entonces yo a los 35 años estaba trabajando para una multinacional fuera de mi país con un puesto de gerente, donde no lo había sido oficialmente en mi país. Entonces, son esa serie de cosas, ¿no? O sea, no es que tú certificas y te vienen a buscar con un Rolls Royce, pero te ponen en otro sitio, te da visibilidad que de otro lado no tenía. ¿Vale? Yo tenía ya, en ese momento, 10 años en la industria petrolera, con experiencia en implementación de proyectos, prevención de pérdidas, una certificación de Norske Veritas en gestión de riesgo empresarial, pero lo que abrió la puerta es que de este lado había un CPP y que yo era un PCP. Luego, en 2014, certifiqué CPP, también un proceso complejo, embarazo de mellizos de alto riesgo, todo fue mucha adrenalina, pero de nuevo, eso ya es como que dice, bueno, eres uno de los pocos que tiene 2 certificaciones. Entonces, eso ya como que ya eres un referente, ya no solamente, o sea, recibes otro reconocimiento de profesionales, te empiezan a llegar ofertas de reclutadoras, también se te acerca gente joven para que los mentores. Entonces, está bueno como porque te da una visibilidad muy positiva. Entonces, yo creo que la certificación coincide mucho con todo, sobre todo con Javier. Primero es algo personal. Tú tienes que querer ser mejor. Tú tienes que querer superarte. Tú tienes que como que buscar otro reto. Un poco también lo que dice Herbert, que ¿por qué sacas tantas certificaciones? Uno, porque te gusta estudiar, porque quieres aprender y porque buscas retos. Quieres ser mejor. Y eso obviamente lo transmites tú a tus
clientes externos, internos, a esas personas que requieren tu servicio. Entonces, yo creo que es muy importante entender eso, que como que tienes que primero dotarte una serie de herramientas técnicas para aprender a usarlas y sobre todo cuando no usarlas, pero también a la vez tienes que preocuparte de adquirir esa experiencia e integrarte al negocio al que proteges. Otra cosa importantísima es entender qué proteges, qué cuidas, entender tus procesos. Entonces, si eres una petrolera, tú tienes que aprender desde si estás en upstream o si estás en downstream y cuál es el producto, cuáles son los SLA que tiene esa compañía, por qué la pueden multar, qué riesgos tiene. Si estás en banco, lo mismo. Entonces, tienes que entender, bueno, los riesgos de fraude, los riesgos de cash mobility, toda esa serie de cosas. Entonces, dependiendo de tu industria, tú vas a tener que casarte con ese negocio. Y es muy importante que tú vendas a la seguridad como un elemento habilitador del negocio, porque si la seguridad está embebida en los procesos, es mucho más difícil que cuando hagan recortes presupuestarios corten a seguridad. ¿Por qué? Porque está en procesos core que habilitan a ese negocio por su existencia. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer como un proceso completo de prepararnos técnicamente para adquirir todas las herramientas, pero a la vez en ese proceso hacernos gerentes para saber entender ese negocio que cuidamos, entender esos riesgos para decir, mira, este año, por el contexto de riesgo que tenemos, nosotros podemos retransformar las medidas de seguridad y generar ahorros recortando medidas o redistribuyéndolas. Y en este año en particular, más bien podemos usar los recursos de seguridad para soportar el negocio. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, ahora en la pandemia, creo que fue la oportunidad para todos los equipos de seguridad para demostrar el valor que tienen los equipos de seguridad para las compañías o las organizaciones, porque cuidan las instalaciones cuando están solas, soportan la logística de esas instalaciones, son las primeras que detectan, protegen y previenen los contagios. Entonces, creo que lo importante es que nosotros hagamos como ese proceso completo de adquirir todas las herramientas técnicas, pero a la vez entender que nosotros, antes que profesionales de seguridad, también somos gerentes. Entonces, tenemos que administrar estratégicamente nuestro equipo de trabajo, los riesgos de la compañía y nuestros conocimientos para poder dar valor a eso que protegemos. Y creo que la importancia de la certificación y de equipos como el CES es que te dan ese acompañamiento. A mí me pasó, yo hago muchas analogías con tecnología. Yo cuando certifiqué PSP tenía experiencia de aproximadamente 2 proyectos, pero era en una petrolera. En una petrolera, cuando se hace un proyecto, se hace el estudio de protección, se hace el documento de soporte de decisión, y eso va un equipo de ingeniería. Entonces el equipo de ingeniería pone planos, medidas, centímetros, milímetros, a eso que tú planificaste. Luego se hace una licitación, es un proceso como de 3 años para implementar un proyecto. Entonces yo por eso tenía experiencia en 2 proyectos. Cuando vengo acá a Argentina, yo vengo con todo el conocimiento teórico del PSP, que también es el módulo, digamos, de seguridad física del CPP, y llegas a una realidad de América Latina donde hay devaluación, dólar controlado, problemas aduaneros, contratos, etc. Entonces, para mí, el PSP había sido como el mundo perfecto donde nada es en una piscina con un ambiente controlado, con calefacción. Y acá fue como que me tiraron una tormenta en el Atlántico y bueno, nada, sobrevive. Agárrate de cualquier palito, flota y tienes que llegar allá y el proyecto se termina en este contrato y no te puedes pasar del costo. Entonces, esa experiencia fue lo que te dice, bueno, ojalá cuando yo estaba estudiando alguien me hubiese explicado estas cosas. Entonces, creo que el valor que tiene la certificación, pero también, digamos, la propuesta de la familia CES es que se te da ese acompañamiento. Es como que tú cuando estás ahí como facilitador, aprendes con los distintos participantes, que te encuentras gente de minería, de retail, de banco, de hotelería, de hospitales, y como que puedes hallar la manera de adaptar esas herramientas técnicas a esas distintas realidades. Y creo que también para los participantes está bueno, porque les dicen, mira, sí, todo esto está bueno, esta teoría está buena, pero esto aplica más a cierto tipo de industria, y tienes que entender siempre que hay un contexto legal, un contexto de recursos humanos, una realidad de tu negocio, de tu país o de tu región, que puedes tener distintos riesgos de acuerdo al país en que estés o la geopolítica. Entonces, creo que el mayor valor que da la certificación es que te da herramientas técnicas y como que te ponen un nivel más alto con otros pares. Y la propuesta del CES es súper interesante porque
hay profesionales, digamos, con experiencia probada en la cancha, por esa analogía, o en el campo de batalla, usando estas herramientas ya por años. Entonces, si tú sumas la experiencia de todos nosotros, tienes como 100 años de experiencia. Y eso, y esa experiencia se le suma a las herramientas que le damos a los participantes. Entonces, básicamente eso sería mi, mi planteamiento. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Milagros, y a todos los panelistas y participantes por... Bueno, gracias. Sí, Raúl se tuvo que retirar. Queríamos compartir un poco la experiencia de cada uno, porque es más rico cuando es algo vivencial, ¿no? No es algo, no es alguna teoría, sino es lo que cada uno ha experimentado y ha vivido y cómo ahora han, han enfrentado, por ejemplo, esa, la pandemia actualmente que hemos estado viviendo en estos meses, ¿no? Y cuáles son esos retos, qué es lo que viene para este liderazgo del profesional de seguridad. Y creo que ha sido importante lo que cada uno ha compartido. Hay algunas preguntas, ya no terminamos, nos queda mucho tiempo. Un chiquito también, además, porque Javi ya se va para la medianoche. Pero, bueno, acá están preguntando sobre cuál es el manual. A ver, director. Después de la pandemia, ¿qué manual vamos a utilizar para afrontar los nuevos desafíos de la seguridad pública y privada? No sé si alguien me quiere responder. Manual. A ver. Bueno, Javi, que te está saludando un colega, un compatriota tuyo, Javier Biederberg, que está en México, pero es español. Bueno, acá están felicitando, experiencia en primera persona, sí. ¿Cuáles son los libros que se necesitan para obtener la certificación PSPSPP? Bueno, hay varios, ¿no? Está la Biblia de Asís, que es el POA, el POA, que son como 7 manuales y algunos guías y algunos estándares que también que están asociados a cada una de las certificaciones. Son distintas según la certificación. El PSP tiene sus propios libros. Hay uno que es el de principios de la seguridad física, hay uno de implementación porque se ve la parte de proyectos. Algunos estándares como el de Office Assessment, que es el de la, esta línea de la ISO 31000. Son varios. Yo les recomendaría, bueno, los que estén preparándose para la certificación o tengan como objetivo prepararse para la certificación, de la página de ASIS Internacional pueden bajar el manual de certificación y ahí están todos los detalles del programa. Nosotros los invitamos, bueno, la única pregunta que hay, bueno, casi todos están felicitando, la única pregunta es sobre el tema del manual. ¿Qué manual van a utilizar para, que no sé si alguien la quiere responder o tiene, no entendí muy bien la pregunta. Dice, después de la pandemia, ¿qué manual de seguridad vamos a utilizar para afrontar los nuevos desafíos? No sé. O sea, no podemos pensar de que el tema de la pandemia es una amenaza nueva y tiene que revolucionar todo. O sea, lo que hemos venido, lo que existe actualmente, te da lo suficiente para enfrentar amenazas que puedan ocasionar algún desbalance a cualquier organización. O sea, no necesitamos un manual específico para un tornado, un manual específico para la pandemia. Lo que existe actualmente, como tú bien has mencionado, el POA, continuidad del negocio, seguridad física, ya considera amenazas. Y el tema de la pandemia es un tema que está considerada. Que por qué antes o por qué después no se supo, ese es un tema polémico. Pero lo que sí es cierto es que la pandemia es una parte de las amenazas que está en la gama de posibilidades que puede enfrentar cualquier organización. Por lo tanto, las soluciones están planteadas. O sea, no, tampoco, para finalizarme la idea, no pensemos que hay una solución para pandemia, hay una solución para tornado, hay una solución para terremoto. La crisis se maneja, el formato es el mismo. El plan de evacuación, plan de contingencia, la continuidad de negocio es la misma para cualquier situación, no es específicamente para la pandemia. Claro, para la pandemia ciertas consideraciones, pero el esqueleto motor es el mismo y eso está en nuestros recursos. Gracias. Ya, bueno, ya para cerrar, quiero invitarlos a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Estamos iniciando un nuevo programa académico 2021 donde tenemos como propuesta la preparación a todas las certificaciones que tiene ASIS.
Justamente hace unos días se certificó uno como APP, que es la del profesional asociado en protección, que es la nueva certificación de ASIS. Y ya lo voy a invitar para que pueda compartir lo que ha significado en tan solo una semana. Su crecimiento ha sido pero exponencial con respecto al tema laboral, a todo lo que cada uno de los que nos acompañó el día de hoy ha comentado. Si bien es cierto, cada uno puede prepararse por su cuenta, como lo hizo Ali en su momento, lo ha hecho Gerber también. Lo que propone la familia de CES es justamente compartir esas experiencias y llevar a la práctica cada uno de los temas que vayamos viendo en el diplomado, en el programa. No es solamente una preparación, un examen, porque prepararse por un examen, uno puede tomar los libros y puede leerlos y puede estudiarlos y rendir un examen. Una cosa es qué y otra cosa es saber cómo puedo aplicar esas herramientas en el día a día. Entonces, prácticamente los programas que nosotros planteamos es un programa llave en mano, donde vamos a ir caminando juntos para entender ese proceso. Todo lo que cada uno de los colegas nos ha comentado y nos ha contado de su propia experiencia para saber cómo utilizar esas herramientas. Y eso de una u otra forma enriquece continuamente porque hay muchos trabajos, hay mucha interacción, hay diferentes rubros de seguridad y al final la receta es una y se aplican a diferentes organizaciones. Obviamente no es que copy-paste, sino simplemente se van adaptando o se van tropicalizando a cada una de las organizaciones que cada uno es responsable. Y de cara a lo que se enfrenta el profesional de seguridad, definitivamente, que creo que la analogía que ha hecho Gerber del médico, es creo que si uno se tuviera que hacer una operación a corazón abierto, no le pediríamos a un técnico que nos opere, sino creo que iríamos al mejor cardiólogo. Entonces, hay que prepararnos en consecuencia. Entonces, hay que estudiar, hay que certificarnos, y obviamente eso les va a dar otro valor profesional. Y bueno, para cerrar las últimas palabras, Javi, tú primero, que ya sé que se te hicieron los ojitos, pobrecito. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Yo sé que mañana había día de trabajo. A la familia CES, a Gerber, a Ali, a ti, Milagros, a los que estáis al otro lado, que seréis, espero que futuros alumnos, y el que no quiera, pues que, bueno, pues tú mismo, como digo yo. A los que estáis pensando o tenéis esas dudas, no tengáis dudas, saltad al charco. Que CES Perú tiene, la familia CES son unos grandes profesionales y os van a ayudar en todo. Y lo bueno que vais a tener es que, como ha dicho Ali y como ha dicho Heber, en el curso, entre todos los compañeros, como ha dicho Milagros, tenemos dudas, todos hablamos, se hacen trabajos en grupo, aprendes cómo gestionar un proyecto desde el principio hasta el final, hay que exponerlo en clase, se os va a quitar el miedo de exponer, son un montón de herramientas, de verdad, os va a venir muy bien. A mí, de hecho, vamos, yo aquí estoy, no puedo decir nada más. Y para mí ya es mañana, ya estoy a jueves. Nada, vaya, vaya, vaya. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, que descanses. Bueno, quería, antes de que ya se retira Javier, a todos los que están acá, ahorita les paso a Gerber y a Lee para que puedan cerrar. Los invito a suscribirse a nuestro boletín en ceslatam.com, www.ceslatam.com. También quería contarles que este año, por primera vez, vamos a tener un programa transcontinental para la preparación al CBP, la Alta Gerencia de Seguridad. Por primer año nos han dado el visto y nos han dado la bendición, como dice el capítulo de ASIS España. Así que estamos haciendo un programa en doble horario para algunos, pero para algunos temas, para que justamente pues, no tengamos esos que Javi te tenga que levantar a las 4 de la mañana, como lo hizo cuando se preparó. Javi va a ser uno de los facilitadores. Anteriormente fue alumno, ahora... porque es parte de la carrera de seguir mejorando y obtener puntajes es justamente seguir enseñando. Y nada, ahí nos vamos a ver con el grupo de España, Javi, gracias. Ali, para que puedas cerrar, por favor. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Y sí, los invitamos a participar y a que busquen certificarse, porque es lo que los va a llevar a crecer tanto a nivel profesional como personal y laboral, y que lo que algo que yo recuerdo siempre de toda la preparación de los talleres y las clases de los diplomados es que Milagros siempre nos pide darles herramientas útiles, cosas que puedan aplicar en su trabajo, en su vida diaria, y tratamos de hacer eso, o sea, hacemos un poco de role play, las personas tienen que hacer su presentación y pretender que están presentando a la junta directiva de su organización, etcétera,
como para llevar un poco ese conocimiento al mundo real, para que no solamente tengan las herramientas técnicas, sino las herramientas gerenciales para dar valor a sus organizaciones. Entonces, bueno, está buenísimo y los invitamos a todos a participar y en este nuevo programa transcontinental. Bueno, me despido porque tengo invasión de niños acá. Nada, tranquilo. Carlos, ya para tu cierre, por favor. Gracias. Ha sido unos minutos muy gratificantes volver a ver a mis queridos amigos y poder transmitirles algunas ideas. Y apliquemos las 3 Cs para todo nuestro campo profesional, laboral y nuestra profesión, ¿no? Redundando un poco el tema. Certificarse, comunicarse y compartir. Nada se obtiene sin comunicación. Nada se obtiene sin compartir, nada se obtiene sin lograr las certificaciones de lo que hemos hablado. Formalicemos la educación, no es muy difícil. Si nosotros y otros profesionales lo han podido, simplemente porque hemos querido hacerlo y hemos sido metódicos, nada más. Si hay que levantarse media hora antes para estudiar, nos levantamos y nos acostamos media hora más temprano. Y el secreto de la madrugada es doble, porque uno está lúcido y no interfiere con la familia. Entonces, tengamos en cuenta eso, un fuerte abrazo y estamos a su disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias a Javier, a Lee, Herbert, bueno, y Raúl, que se tuvo que retirar. Esto fue un campo con los expertos, como digo, esto es un conversatorio. Sin embargo, nosotros en el transcurso del año vamos a tener muchas otras invitaciones, algunas exposiciones, algunos pequeños temas muy puntuales. Así que los invito a suscribirse al canal y también al boletín para que puedan estar al tanto de las actividades. Y solamente ya para cerrar, hay mucha gente en el rubro. O sea, es un rubro que ha crecido y que está tomando una importancia, una relevancia, y realmente para poder reclamar el liderazgo de un profesional de seguridad, no estén en esta competencia. O sea, hay un gran diferenciador y ese es justamente la certificación. Creo que yo no he querido decir cosas que no han pasado, cada uno con toda su experiencia, cada uno con todo lo que ha sido para ellos esa certificación y lo que significa realmente, pues, a nivel profesional, el contar con este aval que es reconocido en cualquier país del mundo. Entonces, yo los invito a participar. El programa de alta gerencia está comenzando el 21 de enero, este programa transcontinental comienza el 21 de enero, y el de seguridad física, el de profesional de seguridad física, que es el PSP que estuvo contando allí, empieza el 16 de febrero. Bueno, en el transcurso del año vamos a tener también APP, investigación corporativa, gestión de proyectos, otros programas, pero el CPP es la máxima distinción, la más alta distinción del profesional de la gestión, y yo los invito realmente a darse esa oportunidad a invertir en ustedes, que creo que es la mejor inversión que se puede hacer en uno. Y bueno, bien sea participar con nosotros, ya saben todas las herramientas que nosotros vamos a otorgar, o también se lo pueden hacer por su cuenta. Pero necesitamos que el rubro de seguridad realmente sea profesional, y la única forma es así, ¿no? Es reclamar el liderazgo, no es una seguridad operativa. Ya viste, es una seguridad sumamente estratégica y realmente le da valor al negocio. Y eso es lo que estamos formando. Muchas gracias a todos. Nos pasamos 8 minutos. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan felices fiestas. Hasta luego. Felices fiestas. Cuídense todos.